Nichols TV 3 .nichols, Nichols TV 3 Hola de nuevo amigos, soy Dani Nichols de Nichols, de Nichols TV Jodería y Relojería y hoy os traigo un nuevo reloj Baume Messier que presentan en este año 2021 y es el relanzamiento de una de las colecciones más vendidas en la historia. De Baume Messier es su reloj deportivo por antonomasia, y estamos hablando del Baume Messier Riviera Automatic. Esta maravilla dodecagonal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lados con ese movimiento automático, tres agujas con el calendario a las 3, el famoso Selita. 200, un reloj que da muchísima calidad por lo que ofrece. Un reloj que está probado, que da un rendimiento buenísimo. Y sobre esta base de la selita 200, pues Baume Messier lo mejora y lo modifica. Ahí vemos este reloj tan interesante que es el Deportivo Informal de Baume Messier. Y este reloj, por supuesto, eh, Swiss Made, como decía. Caja de docagonal y una esfera decorada de una manera única. Este motivo es único y le da un toque muy diferenciador. Se ve bien en el azul y lo vemos bien en el negro. Con armis y en negro, estamos hablando del 10621. Este reloj que queda muy, muy bien en la muñeca, versátil, con un tamaño. Imponente de 42 milímetros, pero que da una sensación de lujo, comodidad a la vez que diseño único, etcétera. Creo que esto arriba han llegado y van a volver a tener un espacio importante en lo que es la relojería entre los 2000 y los 3000, eh, y los 3000 euros. Y creo que es sin duda alguna un éxito el relanzamiento de este reloj por parte de Baume Messier. Mirar qué bien. Acabado. Está el reloj en todos sus detalles. Con la caja también do decagonal por la parte de atrás. Y lo vamos a tener en negro, como es esta esfera negra con caucho negro. Swiss Made, por supuesto. También en azul, con caucho azul. O en azul con Armis. Y lo vamos a encontrar también en un verde muy característico de Baume Messier. Un reloj deportivo que hacía falta en la colección después de los últimos lanzamientos con tanta clase como este y con esos números luminiscentes que los vamos a ver muy muy bien en la oscuridad. No es un reloj Divers pero sí es un reloj que aguanta al menos los 100 metros de profundidad y que tiene esa parte de atrás abierta y que nos muestra el calibre Selita 200. Un reloj interesante que me gustaría saber qué opináis, qué os parecen. La verdad es que quedan bonitos en la muñeca, son relojes eh, deportivos, con un tipo de reloj deportivo que te vale para traje, que te vale para ir a la playa, que te vale un poquito para todo. Y con unos cauchos buenos, también muy bien cerrados por la parte de atrás. Como podéis ver, y estamos hablando de relojes que rondan los 2.650 euros en lo que es el brazalete, un brazalete de acero pesado, robusto, eh, que va a durar toda la vida, y unos 100 euros menos en el brazalete de caucho. Bueno, amigos, me gustaría saber qué opináis de estos relojes, de este nuevo lanzamiento, de una de las familias más icónicas dentro de la marca del grupo Richmond baume Messier. Y por favor, dejad todos vuestros comentarios aquí abajo si necesitáis cualquier duda o si tenéis si tenéis cualquier duda también dejarlo aquí abajo en comentarios o por supuesto podéis acudir a nuestra página web www.nicos.es que ahí tenemos toda la información de todos los relojes de la colección también el verde por supuesto podéis venir también a nuestras tiendas de madrid y en especial a serrano 86 sin mucho más que decir amigos hasta el próximo vídeo y larga vida a la relojería Nichols TV, www.nichols.es